Usamos dinero todos los días, pero salvo algunas cuentas básicas, nadie nos ha enseñado sobre todo el mundo que se ha generado alrededor de eso. Por eso es muy fácil escuchar gente que ha sido engañada, estafada o que está muy endeudada. En este video vamos a cubrir los temas básicos de educación financiera o finanzas personales que todo el mundo debería saber. Pero antes de empezar con lo práctico, déjenme que les cuente un poco mi filosofía, mi enfoque o mi mentalidad sobre cómo realizo mis gastos. Con todos los esfuerzos que hacen las empresas hoy en día para vendernos sus productos, ya se nos está poniendo muy difícil para distinguir un deseo de una necesidad. Necesidades son comida, techo, abrigo, un baño, dormir bien. Todo lo demás es un deseo que vos tenés por confort o por gusto. Pero además hay otra palabra que es muy complicada, merecer. Merecer es o se refiere a la recompensa que te dan luego de haber hecho algún esfuerzo. El problema es que realmente nunca sabemos qué es lo que merecemos, porque en todas las recompensas que tenemos, en todos los premios, siempre están influenciadas por tu genética, el apellido de tu familia, el lugar donde naciste, para bien o para mal, y un montón de otras cosas de tu historia personal que nunca vamos a poder identificar. Y lo peor es que al final del día nosotros decidimos qué es lo que creemos merecer y qué es lo que no. Imagínate vivir en una meritocracia, un mundo donde cada persona tiene lo que merece, donde la gente vive pensando cómo progresar día a día. Yo evito usar esas dos palabras. No necesito ni merezco, solo quiero. El problema con esas dos palabras es que evocan emociones y los seres humanos reaccionamos muy rápido a las emociones. Hay campañas de publicidad que te explican que si vos no tenés un celular nuevo o uno que no esté roto, como este, no pertenecés a cierto grupo. Entonces necesitas un celular nuevo. Y hay otras que dicen que después de un largo día de trabajo, después de mucho esfuerzo, vos te mereces un descanso o te mereces verte bien y comprarte ropa nueva. Ahora sí, no me malinterpreten, no creo que haya nada de malo en querer un celular nuevo o ropa linda. El problema es cuando crees que lo necesitas o que lo mereces, porque esas dos formas de pensarlo manipulan tu pensamiento. Pasemos a la parte de los gastos. El ser humano nunca, jamás está satisfecho. Nunca te vas a comprar eso que te va a hacer feliz el resto de tu vida. Siempre vas a querer algo nuevo. Si entras en esta bicicleta, en esta cadena de siempre querer algo nuevo, nunca vas a lograr estabilidad o independencia financiera. Siempre algo te va a faltar. Y lo único que puedes hacer al respecto es identificar que tenés este problema y tratar de solucionarlo. Algunas pistas pueden ser que has comprado cosas que nunca usaste, o sea que el único placer fue comprarlas, o no sé, que tenés ropa con la etiqueta todavía y que todavía no la has usado, no la has estrenado ni siquiera. Ya hablamos de esto en el video de Excel, pero lo ideal sería que hagas un seguimiento de tus gastos para que te puedas dar una idea de en qué se está yendo el dinero. Lo que se mide se puede mejorar y si no lo estás midiendo, solo estás adivinando. Luego están los gastos inofensivos. Si salimos y me tomo un café, sí, por supuesto, ni lo pienso. ¿Y otra cerveza? Sí, si sale 200 pesos. ¿Qué son 200 pesos hoy en día? Mi papá o mi abuelo, alguno, siempre decía la frase: vos cuidá las monedas porque los billetes se cuidan solos. Si vamos a gastarnos 10.000 pesos, todos lo dudamos, todos lo consideramos, todos entendemos que 10.000 pesos es mucho. Pero en cambio, gastos constantes y pequeños, ni sabemos cuánto nos gastamos en eso, ni los controlamos. Es cierto que dejando de comprar café no te vas a cambiar el auto, pero si te volvés un consumidor más consciente a este respecto, es muy probable que muchas de tus cuentas se estabilicen. Y por último, en el apartado de gastos tenemos el fondo de emergencia. Personalmente, yo recomiendo que tengas al menos 3 sueldos guardados, ahorrados. Pero ahorrados como si no existieran. Para nada. La teoría detrás de esto es que si un día perdés tu trabajo por cualquier motivo,
tenés 3 meses para cumplir el ciclo de salir a buscar otro, conseguirlo y cobrar el primer mes de sueldo. Y si tenías este ahorro, todo eso lo vas a pasar como si nada, como si nunca hubieras cambiado de trabajo, nunca tuviste ninguna necesidad en el medio. En Argentina, 3 meses es un poco. Quizás hasta 6 sería más útil. El problema es que tener 6 meses de sueldo en Argentina es bastante difícil de conseguir y es hasta un poco irreal. Pero vale la pena intentarlo. Y para cerrar este video vamos a hablar de las deudas. En particular vamos a hablar de las tarjetas de crédito, que son algo maravilloso si las sabes usar. Y si no las sabes usar, son algo maravilloso para el banco. Si mañana se te rompe el celular y es algo que vos usás para trabajar y necesitas otro urgente, vas a tener que salir a comprarte otro y gastarte quizás, no sé, unos 30.000 pesos. En ese momento, cuando tenés una emergencia, las tarjetas de crédito son maravillosas porque probablemente no tenías 30.000 pesos para ese gasto. Entonces, si tenés una tarjeta de crédito guardada y siempre disponible para usar, estás cubierto ante ese tipo de eventualidades. Pero, y esto es muy importante, nadie te da nada gratis. Quizás en algunos lugares sí, pero en el mundo de los bancos y las finanzas no. Si te dan una tarjeta de crédito gratis, es muy probable que venga con algún tipo de seguro o que te ofrezcan cuotas sin interés y que luego vos pagas el mínimo y te empiezan a cobrar interés. Este es un tema bastante más extenso e interesante, tanto así que hice un video completo sobre eso, se los dejo por acá colgado para que lo vean. Y lo bueno de tener una tarjeta, sobre todo desde que sos joven, es que si lo usaste bien y pagaste siempre en términos y etcétera, 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 vas a tener un buen historial crediticio, que es básicamente como tu comportamiento en el mundo de los bancos. Y cuando quieras pedir un préstamo más adelante, eso te va a servir mucho porque las entidades financieras van a decir: esta es una persona en la que se puede confiar, y te van a querer prestar más plata que a otros de los cuales no tienen ninguna información. Eso fue todo por el video de hoy, espero que les sirva. Y si tienen alguna duda, por favor me la dejan abajo en los comentarios. Muchas gracias.